salimos entonces. Hacemos como un 3-2-1 y partimos. Action. Claro, 3-2-1, acción. Hola amigos de YouTube, de TikTok, de lo que sea, de las redes sociales. Ustedes, de la Deep Web. De la Deep Web, sobre todo de la Deep Web. El chico de la chingana, no tu nuevo y súper emocionante capítulo de enfrentamiento entre películas, y esta vez es Superman vs Batman. Yo tengo preparado un discurso producto del absoluto la semana pasada. Ya. Queridos amigos de Camilo. Sí, puta la verdad. Te pido disculpas por el sabuto la semana pasada. Gracias. Eso. Por espantar las minas. Oye, ese es el concepto de espantar a las minas. Sí, muy de los 90. Sí. Yo tenía un amigo que le decían el espantaminas. ¿Por qué? Porque era muy lanzado. Ah, entonces iba a un grupo, empezaba el tiro de la cuestión y provocaba el efecto corto. ¿Pero tenían ganas? ¿Era feo o era...? Sí, era un loco que tenía una gran personalidad. Era feo. Era súper feo. Oye, ya pues. Eso, ¿cómo ha estado tu semana? Súper bien. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Sí, pero. ¿Estás más relajado? ¿Estás más tranquilo? Sí, bueno. Sí, estoy súper relajado. El sistema capitalista está funcionando a la perfección. Exactamente. A la perfección. No, qué bueno. Oye, ¿verdad? La de la luz, me siento como Jesús. Sí, pues, de hecho, si te moví un poquito, empieza. Una propuesta estética. Pecador. Una propuesta estética. Arrepiéntete y únete al legado de Dios. De hijos de la chingana. También. Ya, mire, como les dije, vamos a empezar con un tema que ya habíamos llevado un poquito. El tema son enfrentamientos entre dos películas más o menos parecidas. Este es el tema película, ¿cierto? Cine puro y duro. Habíamos tocado temas como Avatar vs Titanic, como Casa Fantasma. Podcast para olvidar. Oye, es verdad que no salió ningún shot. Estaba revisando. ¿Cuál? ¿De ayer? Del último. Puta, salieron muy poquitos. Técnicamente fallamos un poquito. Y emocionalmente también fallamos un poquito. Tengo miedo a llorar. O sea, tengo derecho a llorar también. Sí, está bien. Bueno, pero todavía no salió, así que pronto veanlo al aire. No, mejor no. Me la segunda parte. Dale, oye, dale. Vamos a empezar un poquito. Antes de hablar de las películas puras y duras, vamos a empezar un poquito como un ejercicio de imaginación. Ya. Tengo que cerrar los ojos. Si querí, pero bueno. como meterte al. A mí nadie me tenía una wea. No, dale. Un ejercicio de imaginación de nosotros como superhéroes. Un pequeño interrogatorio para los dos de nosotros como superhéroes. Entonces, claro, para desglosar, empezamos como. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Yo tengo un superpoder. Que no sea el dinero, la billetera eterna. No, tengo el poder de la ira. Como el Hulk. Poder de la ira, como Hulk. Sí. Ah, de mira, hecho, entré en acción ayer. Qué buena, pero así de la ira incontrolable. ¿Qué? Sí, exactamente. Ah. La misma que de los mismos autores de Mi esposa me ha abandonado con mi hija y te viene un drama policial. De hecho, el Carlos me decía la nutria rabiosa. Ese es mi poder. Ya, superpoder. Entonces, pero ya, es un gran poder en realidad, como fuerza. Sí. Es como Hulk, tenías razón. Sí, es como el mismo, pero sí, pero en caso de ese sería como. Pero en DC, Superman, ¿cuál podría ser? Deja pensar. ¿Cuál es tu superpoder? El mío, yo sería. Yo estoy entre ser invisible, leer el pensamiento. ¿Pero estamos hablando de un superpoder en general o tiene que ser de los de Superman, Batman? No, pues en general, estamos hablando de los superhéroes en general aplicados a nosotros. También tengo otro poder que sería increíble también, que ser como igual de poderoso de la persona que está al frente, más uno. El poder del más uno. Sería como un poder matemático. Sí, exactamente. Un poder exponencial. Es decir que si tú soy súper fuerte, yo soy igual de fuerte. Más uno. Más uno. Muy si tú eres rápido. Sí, pues. Vamos a ver. Y los superhéroes que son más que jugadas. Que niñitos jugando, weón, a tirarse de rayos. Sí, pues eso, ¿cachai? Sí, ¿sabes qué encuentro que esos poderes pencan? El de Wolverine, weón. El de Wolverine. Se le abre la weá y el loco le duele, pues. Sí, no duele, ¿cachai esa weá? Pero por eso está enojado todo el día. Entonces, no, una weá así, weón. Sí, no, pero superpoderes de mierda Pobín, también existen. No se echará Pobín. Superpoderes de mierda también existen. Es como.
¿Cómo cuál? Como ser el 60% invisible. ¿No lograr invisibilidad completa? Estamos hablando de un ámbito político. No, no, sí, bueno, también. Pues. No, pero ya, pero me puedo hacer invisible, pero no 100%. Translúcido. Me hago translúcido. El último, no van a poder de mierda, pues no sirve para nada. El último personaje que yo vi le explotó una bomba en la raja, weón. The Voice. Translúcido, sí, ese es el buen nombre. Pero ahí le dice, pues le tira la talla, weón. En un momento que están peleando, translúcido ni siquiera es invisible. Es un 60% invisible. Que bueno. Bueno, ya sigamos con las preguntas. ¿Cuál sería tu poder? No, mi poder es la ira. ¿Tu poder es la ira? ¿Me gusta? Sí, me gusta. Sí. Y va donde. No, yo elegiría super invisibilidad. Más uno. Y más uno, tener esos dos poderes. No, porque con invisibilidad lo tenéis todo. Puedes lograr. Bueno, tiene que ver un poco con Fijoniana, un poco de trabajo también. Pero yo ocuparía mis poderes para el bien y no para el mal. En un principio. Más uno. ¿Cuál sería tu pose de superhéroe? Yo sería como los choros. ¿Cuál? Ah, el inmutable. El que no se mueve. Sí. Hazlo, weón. Ya, puta. ¿Hay cachazos locos? No. Hay locos que no se mueven músculo. Entonces te da más miedo su. Su inamovilidad. Sí, es como. Es que hay cachados que los flightes como que alardean mucho pero no hacen nada. Sí, pero es que ellos hablan mucho, por eso sabéis que no hacen nada. Sí, pues al contrario del loco. Claro. Que el otro loco es como que no sabéis si te llega el chachazo, pero si juegas mucho, el loco te pega. Sería como así como. Sería como tu Pinky. ¿Cómo se llama esa serie? No, tu Pinky de Netflix. ¿Peaky Blinder? Sí, ellos tienen un rollo con las poses muy superhéroes. Sí, es como un loco así de serie, así como. Bueno, Batman igual es como más serio, pues. Sí, pues de hecho Batman la pose que tiene es como que hace quieto como Gárgola. No sé. No estamos hablando de que tendrá falta de esto. No, él no haría una pose también. Oye, ¿te cuento un meme? ¿Cuál? Estaba viendo Facebook y decía, sale a Cristo de la Fuente y decía. Dentro de todo el rollo dice, pucha, ¿por qué actué mal? Me acordé de ti, güey. Sí, no, pero yo insistía, yo no, a mí no me gusta burlarme. pero, puta. Yo me río porque a ti te da risa. No. ¿Cuál sería? Ya, la super pose, puta, la mía, como soy invisible, da lo mismo un poco. Pero sería así. ¿Sí? Pero no me daría. Me voy a jugar de tu poder. ¿Ah? Me veo cobarde, tú, pues. Sí, pues. Arrancaría inmediatamente de todos los problemas y después diría, no, pero si estoy peleando. Tu poder es cobarde y además muy. Ganador, gracias. No, sí, bueno, ¿cómo se puede hacer? Bueno, sí, es que sí, depravado. Muy depravado tú. Sí, pero yo lo ocuparía para el bien, pues no para el mal. Voy a empezar a fumar. Pero, sí, no, pero es muy. Te estoy funando, ¿no? Es muy de cobarde en realidad. Porque, pero sabéis que yo lo que. Claro, pues habría una super pelea, me haría invisible, me voy. Termina la pelea, vuelvo y dijo, y hago. ¡Buah! Oye, y nuestro amigo. Buena, y pelea, nuestro amigo, concha, nuestro amigo Gatuno sería su poder multiplicar el pan. ¿Por qué multiplicar el pan? Ah, no, me perdí. Es que multiplicaba el. Ah, pura. La multiplicación, qué buen poder. La multiplicación. Qué buen poder ese. ¿Eh? No, sé si hay superhéroe. ¿Sería superhéroe o supervillano? Ah, la pensaste, supervillano. Sí, no, o sea, la pensaste, porque... supervillano. Sí. No, pues, es que... sí, superhéroe le tienes que decir al tiro, superhéroe, pum. Como los militares. Es que antes uno decía superhéroe, pero es que ahora los supervillanos son más bacanes. No, pero es que el cine lo ha hecho más bacanes, ¿pero qué? Porque lo hace un poquito héroe. El supervillano es el buen malo. Pero Iron Man igual era un chiste su madre, ¿cómo? Sí, pero lo hace bien al final. Están los villanos, están los héroes, y se inventó ahora un concepto que es el antihéroe. Ah, ya. Yeah. Que es el antihéroe, que es. Bueno, un concepto comercial. Es cuando los villanos pasan a ser tan populares que adquieren vida propia. Adquieren un cómic propio. Porque son muy populares. Pero tú no podías hacer un cómic de un popular, o sea, así, un cómic popular de un weón que sea villano.
que mate niños, que robe, que la weá. No, pues. Tenéis que hacer un weón que sea malo, pero que tenga un cierto motivo. ¿Y La Casa de Papel? Pero es que no. Esos son todos antihéroes, po. Sí, po. Porque hay motivos bonitos, empatizáis con ellos, po. No hay ni un weón que quiera. O bueno, hay malos que son malos, ¿no? Pero hay malos que son malos, como el Berlín, que al final se muere, sí, y tú decís, ah, qué bacán, porque el weón está dispuesto a matar a todos. Pero empatizáis con los lobos. ¿Cachai? Está el weón de Río, ponte tú, ese weón no te. No, es un weón súper simpático, tiene una sonrisa así, weón, ¿cachai? No queréis que se muera. Lo antiguo pasa es cuando un villano pasa a ser comercialmente tan bueno que se hace su propia franquicia y ese weón ya no puede ser malo, weón. Tienes que darle un trasfondo bueno o un motivo para que sea malo, para que empatice. Y nunca es malo. Siempre en el momento de los que hubo, siempre va a optar por el. No sé, a mí es cierto que los villanos son más bacanes ahora que. Entonces también sería el villano por una cosa de moda. Sí. mataría gente por moda. Por moda. Sí, sí, está bien. Y después pedir perdón. Sí, estoy listo. Y nos dan una estatua. Sí, está bien. Me hacen una super estatua. A mí me gusta más el. Mira, un villano que no me gustó como lo hicieron fue el acertijo de Batman, weón. ¿El del último Batman? A mí tampoco me gustó. Pero no me gustó la interpretación. El bolón del grito no me sumó en ninguna parte. Porque el loco, yo no me acuerdo cómo nació. Yo no sé cómo nació el acertijo. Creo que era un científico, le explotó una weá. Parece que le explica la peli de Batman 3. No me acuerdo. Pero es que la historia del cómic, ¿cachai? Sí, por eso, pues no me acuerdo. Entonces, la de Batman cómic, 3 explican cómo se hace el acertijo. Pero es una versión de Batman 3, porque la versión de esas Batman, la de las caras, no era la misma. No, sí. Como que. Pero no me gusta el. Es como pusieron como una historia, como una película de horror. Sí. Por que era un personaje de película de horror. Sí, pues, sí, por eso te digo que no, esa weá de los gritos que siempre estuviera gritando. Oye, esa copia, pero esa copia, hay una copia a Batman 2 ahí, pues. La de copia del video. Sí, sí, pues, se puede decir que es un guiño, más que una copia. Sí, pues. Sí, pero sí, está muy bien. Igual la interpretación era una apuesta en realidad y no salió bien. Ahora, el acertijo tenéis razón, ¿no? Si hace acertijo es porque un loco superior, intelectualmente es muy superior. El acertijo que hicieron ahora era como un huérfano que no tenía títulos, que era medio. Entonces tampoco se chapaba muy bien con el concepto. Sí, puta, ¿sabes qué? Yo estaba mirando cómics hace un tiempo atrás, antes de mi debacle. Hay un cómics, por ejemplo, como el Ghost Rider, el motorista. Sí, que también es. Ya. Tiene como una weá media bizarra porque el loco va como al pasado y mata a Thanos y se encariña con Thanos bebé y después lo cría. Una weá, pero. Sí, pero es que ya hay los. Se pega unos peos medio raros. Está. Goldberg, los cómics de Goldberg siempre son todos buenos. O sea, es que no hay. Pero él tiene un rollo más como las mafias chinas. ¿Sí? En cambio, los villanos de Batman son como buenos locos, po. Son sí, buenos. Pues son más clásicos los villanos de Batman. ¿Cachai? La última serie de Netflix, la del buen loco que se coma los. El Dahmer, sí. Dahmer. Puta, la serie de Netflix no la suelo ver porque no. A mí, pero sí me sé la historia de Dahmer. Yo de los asesinos seriales me lo sé mucho. Tengo mucha información. ¿Cachai? Que yo no. Puta, enganché hasta el segundo capítulo porque. Era como ver Versace, weón. Es la misma weá, pero el loco no se los comía. Claro. No de esa forma. Claro. Sí, claro. ¿Cachai, no? Ok, de lo normal me va a funar. Espérate, pero. Versace era tan bueno, era. Como anti-homosexual. Anti-gay. Ya, aquí yo soy súper villano, yo sería. A ver, te la haces corta. Está ahí entre Thanos y el Guasón. Entre Thanos y el Guasón. Todo el mundo quiere ser el Guasón también, ¿eh? Y Thanos es muy poderoso, ya es como ser muy malo, ¿cachai? Sí, pero es que Thanos como además pelea, pues, weón. Sí, weón. Todo lo contrario, yo, o sea, yo soy como choro, pero no peleo. ¿Hay un superhéroe o un supervillano que no pelee, weón? Yo sería ese supervillano, que no pelee. Un que le da paja. Sí, que no participe en esa weá, aunque tenga superpoderes y pudiera. Y todo el mundo le dice que vaya. A lo mejor va por otro lado. One Punch Man, ¿la has visto? One Punch Man, sí. Habla un poquito de eso, que un weón que es superhéroe porque entrenó, de repente tenía mucha fuerza.
está más pendiente de lavar los platos. Que tiene una paja de superhéroe. Sí, con que tiene esa. Yo, por ahí va. Por ahí va. Sí, pues, sí, me mataste con el, todo el mundo que es súper bueno. ¿Qué otro supervillano hay? Así como bacán. No sé, ¿qué superhéroe me gustaría hacer también? Que lo descubrí que es bueno. Doctor Strange, igual es bueno. Ah, los cómics. Sí, pero es que, de los cómics. No, está bueno. No, y el personaje ahí está bueno. Sí, está bueno el del pero cine. Es que Doctor Strange tiene. Es como. Su habilidad es. Al ser la magia y hacer todo ese mundo como espiritual, es como. Es como que no tiene fin sus poderes. Como que puede ser. Es como Superman. Superman, de repente le dan una tal cantidad de poderes que es como fome, como que sabéis que no. Esa volada de cuando retrocedió en el tiempo y salvó a la loca, ya entonces como que ya puta, entonces ¿qué? Lo puede hacer todo. Claro, o sea, incluso puede perder y después retroceder el tiempo y ganar, ¿cachai? Entonces ya, puta, es demasiado poderoso. Yo estoy en contra de Superman por su personalidad y como un superhéroe de mierda, porque en realidad es un weón que es como súper bacán, se acabó, ¿cachai? Como que lo tiene todo. Sí, yo... Y es difícil sacar una historia que tenía... estuve leyendo el problema que tenían, que el problema que tienen los cómics son los editores, weón. Uno, bueno, le pone, es más fuerte, puede mover la luna. No, ya. O el otro, no puede mover la luna. Entonces, y después empiezan, bueno, ya conversamos los flashpoints. Entonces empiezan a acomodar todas las cuestiones. Llega un punto también hasta qué tan poderoso puede ser. Sí, volvemos, es como un juego de niños. No, pero mi superhéroe puede romper un árbol. No, pero. Oye, pero Superman ahora está en una volada. Está en una volada. Yo sé que DC se metió en un bolón super cuático. Está los 52, no sé si repito 52 antes, uno de los dos. Reiniciaron toda la wea. Por todos lados, trataron de encajar toda la wea. Y el más afectado entre la historia, está el volumen, no sé, creo que está entre 2, 3, 4 weón de Superman, weón. Creo que ni siquiera el Superman de ahora es el como. Ya, sí, se metieron unos bolones así medio raros. Pero por eso mismo, cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años, hacen un super cómic culiado brígido que reúne todo y que lo ordena todo de nuevo. Armageddon, Crisis de las Tierras Infinitas. Sí, pues. No, pero este, hay una serie de cómics. Esta weá, no sé si. No, la misma no sé cuál será el problema. Tiene que ver un rollo con que. Entre el volumen 1 o el 2, me puedo equivocar. El Superman original, o no sé qué tierra, murió. Y llega un Clark Kent que viene de otra tierra. Ya, sí, ya. Ahí ha empezado una mezcolanza. Mira, si no vas a escuchar, bueno, no hablo ni una agua. No. Sí, pero es que te entendí, pero es que claro, meterse en ese tete ya, porque... No, yo te comento, ¿no? Bueno, sí, no, es sí, que está bien. Está bien, perdón. Perdón por hacerte callar. Los cómics de Superman... Oh, no. Sí, yo insisto no, que... No son tan... Sí, es que eso, güey, pues insisto que hicieron un personaje tan poderoso que... No, y siente que el cómic no es bueno, lo no tiene buenos guionistas. Wolverine es un guon que tiene. Y no hace ni una guama. Y le pega todo el toma y toma whisky. ¿The Watchmen? ¿Has visto The Watchmen? Sí. El cómic, no sé si lo has leído. Un poco. Bueno, pero es lo mismo. Un poquito. El Doctor Manhattan lo hacen tan poderoso, omnipresente. El guon se traslada. El guon es tan inteligente que ya pasa weas espirituales. ¿Cachai? Pero le dieron un trasfondo, güey, y le dieron como una weá, así como que incluso el weón se cuestionaba la existencia y el sentido de la vida humana, ¿cachai? Entonces, es un personaje que se aguanta. A diferencia de Superman, que es un weón bonito, representado muy bien por su jopo hermoso, por su. Como de por su crespo culiado, ¿cachai? Impecable, bonito y todo. Y sobre todo, weón, claro, weón, no sobrevivió bien ciertas características como la de los lentes, que es súper weona todavía. ¿Cachai? Esa weá de que se ponga los lentes y nadie lo reconozca, no se ha podido resolver bien. Yo creo que eso se debe también a los tiempos, la gente era un poco más ingenua y podía creer eso. Sí, pues exactamente, porque el look que de Superman antiguo era mucho peor, era mucho más diferente. Claro. Ahora, por ejemplo, en la película el loco se pone los lentes, llega al diario El Planeta y la loca se ríe, así como que lo mira, es como... Claro, sí, pues, ¿cachai? Y lo cacha entero, soy tú, siempre he sido sí, tú. Sí, pues, ¿cachai? Como que... Sí pues, ella conocía a Superman primero. Uh-huh. Ya, pero no nos vamos a meter la idea amorosa a Superman porque no... No, porque eso viene después. Ahí viene todo un capítulo de la vida amorosa de Superman. Superman con amor. Claro, aunque primera pregunta, ¿con quién tiene sexo Superman sin que se muera? No, es muy ordinario el chiste. Está bien.
Oye, ¿tú, cuál sería tu superdebilidad? La tolerancia. Mi supertolerancia. Mi supertolerancia son los gays, feministas. No, la tolerancia a la gente. Juegan puta. A mí me pasa una cosa que. Ya, a mí me habla. Una... No tiene que ver con la tolerancia como a la raza ni a la weá. Tiene una tolerancia como aquí. Ya si me están hablando, weá, yo apago el. ¿Cachai? Ya me repiten más de dos veces la misma weá y ya no pesco. No, pero entonces es un superpoder, foda. La super debilidad sería así, como que alguien viene y te habla y tú, ah, oh, no, oh, y te sentís de ahí, ¿cachai? Porque, ¿cuál sería tu kriptonita? ¿Cuál es la kriptonita? Porque eso me hace ser poco empático. Poco empático. Bueno, porque, por ejemplo, bueno, si sí. Parejito me dice, ¿sabes qué? Me duele la guata y me estoy muriendo. Ay, por favor, a las 10, weón. Bueno. Sí. ¿Sabes qué? Ya, pues, porta tu weón. Ya. ¿Cuál sería tu super debilidad? Amar a los ricos. Amar a la gente. No. Perfeccionista. Ajá, no. Perfeccionista. Soy muy perfeccionista. Es como cuando te preguntan el currículum, así, ¿cuál es tu debilidad? No te he buscado pega. Cuando buscáis pega, y te dicen, ¿cuál es tu mayor problema? Soy muy perfeccionista. ¿Te han contado, güey, así? No, cuando me han preguntado, porque me han preguntado así en currículum, ¿cuál crees tú que es tu peor debilidad? Siempre digo, sigo mucho a mis jefes. Como demasiado obediente con mi jefe. ¿Sí? ¿Y cómo te digo? No. Bien, siempre me contratan con mucho sueldo. ¿Sí? No, mentira. No. No aprendo con esas palabras, pero es como... Me cuesta soltar las direcciones, las directrices de mi jefe. Y con los cocos así marcados los cachetes. Me cuesta a los cocos. No, pero está bien. Yo siempre he trabajado para mi padre. El jefe máximo. Sí, mi papá, sí. Ya. Oye, y ya, ¿a quién mataría primero? Tenía un superpoder. Podéis matar a quien queráis. Y no recibir. ¿A quién mataría primero? ¿Ámbito de villanos? ¿O la vida en general? A quien queráis. No. Puede ser. A la gente odiosa, weón. Quisquillosa. Qué gente muy soportable, weón. Algún que está hablando. Alguien que está escuchando videos de YouTube en la micro. Alguien que está escuchando este programa. No, yo me iría... Pero buenos porfiados los mataría, weón. Hay buenos porfiados que son porfiados porque son weones, ¿no? No porque son genios. Sí, pero por eso mismo hay que dejarlos, weón. No, me cargo, weón. Hay porfiados que son genios. Por ejemplo, yo de repente me he tocado trabajar con gente que de repente es porfiado. Pero te hace una genialidad, te hace una babaca. Hay porfiados que son porque son weones, ¿no? No. Porque el loco ha llevado su idea nomás. No porque el loco que hace como reaccionar, ¿no? Bueno, es weón. Igual. No hay nada más que eso, weón. Sí, por eso mismo dejámoslo tranquilo, pobrecito. Esa persona mía, como. No, ¿quién podría ser? Yo. Oh, no sé, weón. No, yo le daría una lección al mundo y mataría a la persona más buena del planeta. ¿A quién mataría? ¿Al Papa? ¿No es la persona más buena? No, la persona por eso. No. ¿Cuál es la persona más buena? A Tom Hanks. Oye, pero Tom Hanks ya me hace un cagüín. No, es verdad lo de Pizza Gay de Tom Hanks, ¿o no? ¿Cuál? Pizza Gay de Tom Hanks. Bueno, ¿Pizza Gay? Pizza Gay igual es una conspiración. ¿La Pizza Gay? ¿Cuál era la Pizza Gay? Mira, hay un cagüín que yo me sé que se mataron. Este es un cagüín así, una conspiración sacada de la más... Ya, voy a poner mi rostro de escucharte sí. Atentamente y de creer. No, que el loco era uno de los. El Pizza Gay, una weá, no, bien, ¿cómo era la weá? Sí, tampoco, sí la escuché, pero yo sé que estaba involucrado el loco con respecto a weas de cabros chicos y estaba la weá, el loco de Esther, que era el loco que lo mataron en la cárcel. Ah, pero se llamaba Pizza Gay, ¿por qué? Ah, bueno, Felo, mira, bueno, pero no me pareció. Sí, que Tom Hanks estaba metido. Habían hasta músicos metidos. Sí, había una lista gigante. Pero yo no sé cuál es la... Pero lo que pasa es que... ¿Qué tan fidedigno esa weá? Porque sí. Hay locos que sacan las noticias y esa weá es mentira. Y el youtuber que uno vio ya sacó las noticias. Ya. Sí, pues. Entonces sí, es difícil. Ahora hay cosas pero como... Pero el jamás a mí me cae bien. ¿Por qué lo voy a matar?
Porque por eso, porque le cae bien a todo el mundo. A eso voy, una lección al mundo para que me respete el tiro. ¿Cuál es tu problema con la alegría de la gente? Y con los ricos. Con los ricos la alegría. Porque Tom Hanks es la alegría de la gente y es rico. Doble punto, cachai. Tenemos un problema ya. Tom Hanks y Beyoncé. Dos personas que todo el mundo ama. No, yo no amo a Beyoncé. Entonces aquí además, para ponerla en la lista. ¿En la lista? Sí, yo mira, esto es lo que digo yo, esta es mi lógica. Matar a la persona más buena del planeta para que todo el mundo sepa que, quién es el jefe. Es como llegar a la cárcel y matar al más poronga. Es como de narco, pues. Sí, pues. Yo nunca he dicho que vaya a ser un superhéroe estable. Yo voy a ser muy inestable. Yo como superhéroe sería muy inestable. ¿Oye? Emocionalmente, así como que tendría Harlan, que tener como el patriota de Boys. Sí, un poquito. No, hombre, el patriota sería el bueno. No, porque el patriota se hace el bueno y maneja todo una. Pero él es malo. Maneja toda una ideología detrás, entonces toda una máscara. Yo sería más sincero con mi forma de ser. No, por ejemplo, un día iría, si fuera superhéroe, un día iría a México, a todos los carteles culeados, bueno, y me lo haría pico. Dejaría un par ahí trabajando. O los emprendedores chicos. Exactamente. Y después me voy a matar al Buda. Al weón de. No a Buda. Al weón de. Al weón bueno, ¿cómo se llama? El loco de. Que es el Papa, pero de los. ¿Al Buda? ¿Al Buda de los hindú? Sí, pero no es Buda. Tiene otro nombre. El Dalai Lama. Dalai Lama. Oye, pero esa. Para que la gente no sepa qué es lo que quiero. Si soy malo, soy bueno, me tengo miedo. Con su gente, con su dios. Entre paréntesis, escuché una noticia de Nepal que era. Echan a dos monjes, grandes monjes del Dalai Lama. No me acuerdo cómo se llama esa religión. Soy muy penco. Vudú la llaman. Sí, vudú. ¿Cómo le dicen? No, hay un problema de principio. Eso. Bueno, eran de estos hinduistas, Montelu. Puta, sorry si estoy. Me da lástima ya de tu parte que tú llegues con una información tan pobre. Tan pobre, puta, bueno, tengo una jalea en la cabeza. Bueno, así en tu trabajo. No me extraña que estés cesante. Estoy cesante, bueno, eso te voy a decir, estoy cesante. Eso, ya, bueno, la noticia era dos de estos locos que tú veías así con la mantita y que están ahí así pelados, el símbolo del Buda, que ¿ya? Tratan de emular esta imagen del Buda, y lo echaron porque tenían en su Facebook imágenes de locos o sea, andando en avión, caché con joya, con dinero, haciendo así. Y los dos locos así como, tú veis como el Buda. ¿Pero eran monje? Sí, pues eran monje budista. ¿Monje budista? Sí, monje budista. Pero andaban. No, era lo mismo que ver a un flight, pero dos monjes. Pero dos monjes budistas, así con la plata tirada. Y le echaron echando anillos. Sí, pues, y andando en el avión, así como. Sí, lo echaron por esa vez. Entonces también, a lo que voy es que ellos también caen en esos problemas de occidentalización. Bueno, eso, avancemos. No, que quede como con una reflexión interna con lo que sí, bueno, ya. Meditar nunca hace lo mismo. ¿Y quién ganaría en una pelea entre tú y yo? Con superpoderes, supongo. A ver, si yo tengo la ira. ¿Y yo tengo invisibilidad? ¿Y cuál es mi debilidad? No me olvido. Supongo que música suave. Se me olvidó la debilidad. Tolerancia, algo de la tolerancia. No sé. ¿Viste? Yo, eso, po. Yo me haría invisible y mientras tú estás con tu ira, yo empezaría. Las feministas también. Son súper bien, son súper tranquilas. Los gays van a dominar el mundo. No tiene que ver con esa weá, weón. Gente tonta, weón. Entonces me ganaría ahí. Porque sí, ocupé la estrategia. La tolerancia no tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con la gente tonta o la gente con la tolerancia. Pero es que ya. Lo que pasa ya que ocupaste el concepto de tolerancia, que en este momento contextual se refiere a la tolerancia con los gays, a la tolerancia con eso. Entonces yo lo apunté por ahí. Pero claro, tienes razón. Estás demasiado ideologizado. Sí, puede ser. Que todo lo tomo como una amenaza. Sí, no, pues no, en mi tolerancia tiene que ver con la gente toda, o los catetes, weón, o los. Oye, ya la intro estuvo súper larga, así. Pero vamos acá.
Superman, Batman. Superman. Aquí vamos, pues, ¿quién ganaría en una pelea? Pues, vamos bien, pues. Sí. ¿Quién gana en una ¿cuánto, pelea? ¿Cuánto llevamos? Una hora, güey. Sí, como medio en la mitad. Por eso ya, vamos, dale, vamos avanzando. No, pero por eso una pelea entre tú y yo, ¿quién ganaría? Yo creo que tú. Yo también creo que yo, pero... Sí, porque la no, un buen enojado. Con un buen invisible. No hay por dónde, güey. Puta, sí, generalmente la cobarde. Generalmente la cobardía le gana a la fuerza absoluta. Cobarde. Gracias. Bueno, pero ahí tenía hartas tallas para sacar, po. Ahí tenés todo. Oye, ya. Tema de hoy, Superman vs Batman. Superman vs Batman. Este es un clásico. De todas las peleas, todo el mundo siempre son los superhéroes más icónicos del mundo. Son los, yo sé que son los dos de DC, pero cuando tú hablas de superhéroes, Batman y Superman son los que primero salen en cualquier parte del planeta. Oye, me hice una historia, no sé cuál es la fuente, pero había un momento en la Primera Segunda Guerra Mundial, no sé cuándo nacieron estos personajes, había mucho falta de hombres. Ya. Y una recrearon como en estos personajes, lo escuché ayer, fue hace poco, imágenes paternales. Sí, se ocupan esa abuela, sí. Yo creo, o sea, no creo que haya sido por eso, pero por ejemplo Marvel ocupaba mucho, por ejemplo, lo que pasaba en el ambiente. X-Men tiene que ver con la tolerancia, po. Sí, pues sí, po. O sea, yo creo que a lo mejor también nace por eso. Con esto todo tiene un trasfondo y sí, pues lo ocupan para ciertas cosas. El Capitán América nació para la Segunda Guerra Mundial. Sí, para luchar por Hitler. Ese era el volante. Sí, pues, no, pues sí, pues. Seguro, pues, sacan esa idea. Superman vs Batman. Bueno, igual ya estaba peleada la weá, no se puede decir que Batman y Superman la sepa la chucha y todo roto a Batman. No, pues ahora, en un mundo real, dentro del mundo de imaginación del cómic, Superman siempre le va a sacar la chucha a Batman, entonces no hay un verso. Es solamente una weá como de... un clickbait, es como... Pero tú crees que todo, si tanta gente, porque la pelea es súper... Sí, no, pero obviamente... pero en estricto rigor está peleando Batman, que no tiene ni un superpoder. De hecho, debe ser el único superhéroe que no tiene superpoder. O sea, que a lo mejor es muy inteligente, a lo mejor es súper científico, pero en ningún momento se es sacado, ¿cachai? Por último, Iron Man, que es igual de inteligente, igual de sacado, tiene el traje culiado, que lo iguala a Superman en alguna ocasión, ¿cachai? De hecho, si Superman tira rayo, ¿cómo arranca Batman? ¿Cómo puede arrancar Batman? ¿Es como trotando eso? No, pues no puede. No hay comparación. Lo que pasa es que el cine... Y bueno, cuando tú estás haciendo un guión, pues ahí ya podés darle el que le voy a poner un super traje a Batman que resiste mil golpes, no sé qué. Entonces ahí ya empezás a jugar con esas weas, ¿cachai? Yo tengo entendido que las peleas que han tenido... Yo las dos peleas que conozco... A ver, ¿cuántas peleas...? No, son, no creo sé. Que son como cinco, ¿vale? Yo no sé, yo de cómic yo no sé nada. Ya, así las dos primeras, hay una pelea en que Batman se cagó a Superman porque la segunda... Batman posee kriptonita en su baticueva. Claro. De emergencia. No. Es como los condones. Está al lado de los condones, claro. Y kriptonita. Ahora, la segunda pelea es la que reeditaron del cómic, de la Superman vs. Batman, cuando el Wolf hace el traje. Y igual y Batman le pega a Superman. Claro, pero siempre con la kriptonita también. Pero si tú te ponías a pensar. Porque no puedes sin la kriptonita. Si Iron Man le sacó. Igual le pegó a Superman. ¿A Hulk? No. A Thanos. Superman. Ah. Batman con un buen traje. De hecho, Batman en los cómics de actual igual tiene un traje medio. Sí, pero mecánico. Igual le pega. Claro, pero también tenés que pensar que Iron Man ocupó toda la tecnología de. Todos los conocimientos de toda su vida y se la jugó toda con todo lo que tenía y le sacó un poquito de sangre a Thanos también, ¿no? Entonces igual era de si no, igual, no tan negativo, mejor dejamos la discusión hasta aquí porque así no podemos comparar. Pero es que ya, pero tú dices que Superman es que Superman es un dios y Batman te da pena un buen gente con plata. Entonces, claro, no tiene por dónde. Y que ahí te molesta que tenga plata. Eso te molesta. Sí, pero es que preso. ¿Hasta cuándo con la misma? Pero no, pero Superman es más rico, pues es más millonario. No, pues Superman es más millonario. Bueno, Superman tiene todo. Es periodista, weón. Pero sí, pero porque quiere. Pero Superman podría, podría... Tuvo una familia de bien, Superman. Sí, pero sí. Superman, si quisiera, podría bajar al mar y ya con solo el tesoro que pide los antiguos barcos ya podría... Pero no quiere, porque no quiere, pero técnicamente es más rico porque le pertenece toda la tierra. Esas conclusiones son tuyas, pues. Sí, pero eso se está diciendo.
Y eso, bueno, contextualizar un poco. Batman y Superman, si bien en los cómics tienen un montón de historias, en el cine, más o menos nomás, porque los superhéroes, técnicamente, recién en los años 90 empiezan a aprender. Porque antes era muy difícil hacer películas de los superhéroes. O sea, hacer un guón volando, hacer un guón que le regala y el otro sale volando. Entonces, por eso las películas antiguas de superhéroes tenían un aspecto más de cómic, ¿cachai? Que de wea real, porque era difícil, es difícil sopesar esa wea. Y nada, pues las películas de Batman, la primera franquicia de los años 70, 80, que es la que conocemos, la de las Superman clásico, y la de Batman de más tarde, de los 90, ¿cachai? Hay unos intentos antes de hacerlo, pero... Después salía la serie Flash, era buena. Ese es Superman, ¿no? No, de Flash. Y de Superman salieron varias. Smallville, Supergirl... Era muy guapa Supergirl. Puta, sí, pero también era un empoderamiento femenino de la época. Porque sí. era una época de los 80, los 90, donde, claro, estaba He-Man, las chicas también necesitan comprar juguetes. Chira. Está Batman. Batichica. Siempre había un paralelo femenino a todos, que la única razón era para vender más. Bueno, más que son productos, sí, igual. Sí, pues no, de hecho, es que este es súper buen punto. No, nunca olvidarse que son productos en realidad. Sí, porque. Están hechos para vender. Aquí pusiste, ¿por qué Superman le tiene mal a Batman? ¿Por qué dicen que le tiene mal? Primer capítulo. Es que, claro, pues estamos hablando de las películas y de por qué se van a pelear. Porque se pelean, Batman vs Superman. Entonces, en la película no quedó muy bien plasmado el rollo, ¿cachai? ¿La de Batman vs Superman? Sí, pues la última, la de Zack Snyder. Es de Zack, sí. En esa película, claro, le fue muy mal por muchas razones, podríamos ahondar o no, pero una de las grandes bolones que quedó mal así es que nunca cuajó la película. Nunca. Tú querías ver a Batman y a Superman peleando, pero las razones de por qué, ¿cachai? Elucubraron todo un plan y al final le secuestró la mamá a Superman y lo obligó. Y Superman llegaba y la pelea bastaba. Es que eso también a mí me dio mucha rabia cuando vi la película por primera vez. Bastaba con decirle, oye, mi mamá tiene, este weón del Lex Luthor tiene secuestrada a mi mamá. ¿Cachai? Y, oye, pero no, escucha. ¡Pum! Le pegaba así, no, pero debes escuchar, no, atento. Man, pero, ¿cachai? Y el rollo de Marta también estuvo muy, muy fingido, ¿cachai? Pero es que yo no cacho, yo lo que sé es que quedó la patada con esa película, weón. Donde se fue el director original por la muerte del hijo. Claro. Y después lo tomó otro weón. No, debe ser la Liga de la Justicia. La posterior. Batman vs Superman en la anterior. No. Esa, pues, weón. Esa es, pues. No, ¿no es la Liga de la Justicia? No, la que se murió la hija, Zack Snyder, es la Liga de la Justicia. Porque después tuvo una reversión, ¿no? que es la versión que quería el loco hacer. Ah, es que yo vi la primera, yo no vi la segunda, que son como 3-4 horas. Sí. ¿No la he visto? Sale Darkseid. Sí, no, sale Darkseid. Está mucho mejor, aún así le faltan muchas cosas, pero ya, está mucho mejor. Pero es que cambia. Sí, cambia harto. Puta, es que le dan, bueno, tienen más tiempo y todo, pero le dan más profundidad a los personajes. Le sacan de lado el humor un poquito facilito. Estuve leyendo un artículo que salía que DC tiene la cagada con Superman. Es que llegó un presidente y tiene caliente de proyectos. Cambiaron toda la hueá, sí. De hecho, por eso no salió Batichica. Batichica salía más barato. Cancelarla que publicitarla. Estaba Michael Keaton. Estaba Brendan Fraser, ¿no? Estaba. Bueno, no sé, decisiones. El rollo es que tienen un problema, porque los weones yo creo que ya llegaron tarde, ya porque yo creo que la weá que hizo Marvel ya no la pueden hacer. El rollo quieren hacer una película de año. Cantidad de película, un desarrollar película de año, como lo hizo Marvel. Y nadie se quiere meter en esa bola. No, porque es muy difícil. Entonces. Tienen proyectos parados, cancelados, más encima el loco de Flash se mandó puras cagadas.
¿Es cacho? Sí, pues ese es el bolón. Los locos han. Con todo este universo de DC que lanzaron 5 años, 6 años después de que ya Marvel estaba ya triunfando y todo, como empezaron a apurarse para tratar de alcanzarlo, empezaron a hacer estas películas culiadas y por eso estaban al tiro Batman vs Superman, la Liga de la Justicia. Y por eso, por ejemplo, como en Batman vs Superman se comieron 3 cómics bacanes y los pusieron en uno al toque, ¿cachai? Porque están apurados, entonces tiene todo, no cojaron los personajes y todo ese bolón. Y claro, pues, entonces lo que intentaron hacer ahora, sí, hace 1 o 2 años, es como te explicaba antes de los cómics, que cada cierto tiempo hacen un cómic culiado que hace todo de nuevo, que junta un mal culiado muy brígido, que lo junta a todos los superhéroes y los desordenados. Hacer con The Flash una wea así, pues. Flashpoint se supone que iban a hacer. Ya, esa es la única hueá buena que deberían haber hecho. Claro, Flashpoint es un cómic famoso, yo no lo leo, no lo sé muy bien. Pero tiene que ver. Tiene que ver un poco con Flash corriendo, descubriendo el enigma del tiempo. De alguna manera el loco logra, no sé si controlarlo, los viajes a los tiempos, o los viajes al universo, o distintos universos, una bola así. Que en el fondo. Reúne, hay un momento en que hay como 4 o 5 Flash distintos, juntos, muy parecido a lo que se hizo con Spider-Man, la última, donde juntan a muchos buenos de muchos universos. Y eso era Flashpoint, ¿cachai? Entonces eso iba a traer a Michael Keaton de vuelta, como Batman. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces era la misma bola, juntaba universos de distintas películas y lo iba a juntar. Y resulta que, claro, pues cambiaron el presidente, este weón de Ezra Miller, que es el actor de Flashpoint, empezó a dar un jugo muy penca. Un jugo brígido igual. ¿Has visto el video de la fans que se le acerca? No. El weón va saliendo de una pizzería medio ahí, medio tomado, y se le acerca una loca, así, ¡uy, eres tú, weón! Así, weón. Y el weón, sí, soy yo, te alegras de verme, y si te ahorcara... Oh. Estoy inventando los diálogos, pero un poquito para que no se acabe. Y si te ahorcara, ahórcame, porque la loca estaba pensando que estaba weando. Y luego la agarra y la empieza a ahorcar, y la empieza a ahorcar de verdad. Y la tira al suelo, ¿cachai? Y ahí ya se acaba la wea, mo. ¿Y cómo no han echado ese weón de Flash? ¿Por qué? Porque hay mucha plata detrás de eso, po. El weón ya había grabado todo. Si ya, este weón empezó a actuar así ya cuando la película está grabada. Entonces, una de las posibilidades de los weones era suspender toda la película. Pero es que no es solo la película, porque se supone que esa película iba a dar fin a todas estas cagadas de películas, a todas estas cagadas que se habían mandado los guiones y toda la weá para ordenar el universo y poder seguir una weá bien, pues, ¿cachai? Entonces, si la película parte así, weón, no solo te caga la película, sino que te caga todas las franquicias después. ¿Cuál es la estrategia de ser ahora para adelante? Usted no la tengo muy clara. Lo que yo sé es que los weones están rescatando todos los pequeños personajes que le ha ido bien, como... Aquaman. Que no es un personaje bueno. Puta, pero le ha ido bien en taquilla. Sí, pues ha sacado 2 películas. Ha sacado 2 películas para hacer una tercera, ¿cachai? Y ya va, como que va. Parece que como que se están olvidando un poquito del concepto del universo. Vamos haciendo películas, dale. Es que no, sí, weón, bueno, porque yo siento que ya fue la weá de Marvel. Ya como que. Puta, Marvel se transformó en una weá de series. Y con eso bajó la calidad de todo yo escuché una weá, ¿cachai? Que es una weá que yo creo que va. Que, por ejemplo, los primeros 10 años te pueden aguantar, ¿cachai? Ver la weá, te entretienes, todo un rol. Pero 10 años más, weón, para entender la película que termina los últimos 10 años y te vayas a chantar 20 películas más la serie, está ahí loco, ¿quién tiene tanto tiempo? No, weón. Pero por eso mismo, ¿no? Si son muy inteligentes estos weones, y por eso mismo el rollo de las fases. Pues va una fase, se acabó la fase podéis seguir con ya, la otra fase. Sí, pero la fase 2 ya es otro público. Claro. Porque igual hay un cambio de generación. Po. Claro. O sea, por ejemplo, yo... Sorry, no era la fase, era la saga. Las sagas se componen de como no sé cuántas fases. Ya, pero mira, mi idea es que... ¿Qué pienso yo? Que por ejemplo DC incurrieron... El error que incurrieron, ¿cachai? Lo que hablábamos el otro día. Si hubieran hecho, por ejemplo, Superman, la muerte de Superman... DC, lo mejor que hace es hacer películas individuales. Sí. Y esa weá deberían mantenerla, ¿cachai? Pueden pescar la historia icónica. Es que eso es la weá, pues. Si eso es una perfil, tiene razón. Pescan Superman, hacen la muerte de Superman. Y de ahí tenéis 12 películas más. Tenéis 5 o 6 películas más. 5 más. Claro. No, Superman no te aguanta más de 5 películas.
Estamos hablando de que casi 10 años, ni cagando más. Claro, pero de una saga, ¿cachai? De una saga. Exactamente, porque es como la Batman de ahora, que no es la misma saga que la Batman de Michael Keaton. Claro, sí, entonces, por ejemplo, Batman de ahora ya no es como comparable, por ejemplo, en cuanto al diseño, a la estética, ¿cachai? De otro. Vamos a cortar un poquito porque se me está llamando. Ah, ya, dale. Yo sí, yo también voy a aprovechar. Ya, eso. En realidad las preguntas por qué Superman le tiene mal a Batman y por qué Batman le tiene mal a Superman no es una excusa para saber en realidad y buscar un motivo real para que se pudieran pelear. Pero sí, según la película. Claro, o si podemos crear un desafío, digo. Sí, lo que yo supe es que había una... Después de la Superman 4 hubo un proyecto para hacer una Batman vs Superman. Ya. Que era basada en un cómic que no sé si... Bueno, no sé, era un cómic de los años 40, así que era distinto. Que era donde Batman y Superman eran amigos. Y ellos sabían que era cuál uno era cada cual y todo. Ya. Y bueno, muy parecido. Pues se moría Luisa Lane. Luis Lane. Y Lex Luthor hacía un plan para que Superman pensara que era Batman y se peleaban. Pero era uno de estos cómics donde de alguna manera no importaba tanto esa gran diferencia de poderes que tenían entre los dos. Era como para enfrentarlo de una manera, no sé, estaba muy raro. Para hacerlo una forma de enfrentar. Claro, pero la forma que encontraron eso era que, claro, pues pretender hacer que uno mataba al otro. Que era como un poquito lo que hicieron, un guiño que le hizo Zack Snyder en la última, porque viste que hay como un futuro distópico de una ciudad, de un mundo apocalíptico donde está este Batman como en el desierto. Ah, sí, sí. Se supone que ese mundo post, ese universo que propone este loco, es cuando Superman se hace malo, porque mataron a Luis Lane. ¿Que hay un cómic de Superman? Ese mismo cómic es como que se iba a basar esta película, ¿cachai? Ah, sí. Pero lo que pasa es que estamos hablando de 1980 y algo. Igual ahora, era hace tiempo. Claro, y hacer una película de Batman vs Superman en esa época, ya es como raro. A mí, de hecho, yo, los superhéroes en el cine, yo recién con Man of the Steel, que es como el 2010. 2012, ¿lo empezaste a creer? Sí, ahí recién me empiezan a gustar. Por un detalle culiado muy brígido, pero que para mí es muy fundamental, que es la bajada de los superhéroes. Ese Superman que está en el cielo y de repente baja a la tierra y ¡pá! Bueno, vos le compráis, ¡oh, bueno! Ese superhéroe. Antes, ya sea por efecto especial o por lo que. Porque no se podía lograr ese efecto. Yeah. Antes para que el superhéroe bajara siempre era con unos cables y como que hacía así. Yeah, como Superman. O claro, o caminaba y subía. O el recorte culeado del Superman clásico. Sí. Horrible, ¿cachai? Entonces, claro, pues los efectos especiales no daban. Y recién con este Superman culeado es así. Oh, mira, le pegó. Para mí, una de las cosas que le rescato a los Superman y toda esa weá son las peleas, ¿cachai? En esa pelea, cuando pelea con el weón malo del otro planeta, en que se sacan la chucha y Superman como que rebota en la calle, en el pavimento, y la cámara sí, acompañando esa caída. ¿Cachai? Hace un paño gigante, entonces, claro, ahí ya el efecto especial alcanzó la historia. Y de ahí para adelante. Los putazos me gustan cuando se... Bueno, a mí igual se me gustó Batman y Superman. Claro. El problema es que no está así tan pesadito el este, entonces como que... Pero una pregunta también, ¿a ti te cuajó la razón de por qué pelearon o queríais verlo pelear? No. Es que no me daba tantas expectativas porque el cine pesca las weá. Yo antes no lo entendía, pero claro, el cine no se debe al cómic, entonces... No, agarra un bolón cualquiera. Sí, pues pescan la weá, ¿cachai? Entonces como que igual años de decepción, por el mismo, por ejemplo, yo no entendía por qué el traje de Batman era negro y no era azul. Cuando era pendejo. Claro, si tú lo llevas a ver igual era un poco ridículo.
Sí, pues de hecho todos los trajes cambiaron. Por eso, sí, pues tuvieron entonces, que cambiar. Entonces, no era tan... Los motivos, no sé, bueno, yo igual quería ver la pelea. Entonces me pareció, y después como que, después vi la razón. Oh, muerto, y como que... Claro, y que estuvo muy mal resuelto. Sí, bueno, porque claro, nadie dice Salma, nadie habla. Yo no sé quién habla de su mamá así como en tercera persona. O sea, como no en tercera persona, como... Salva a Javiera. No, salva a mi mamá, es como eso. Como, sí, pues. Entonces ya la frase estaba muy fingida y... Se entendía que lo que querían hacer era que los dos tuvieran una conexión emocional, ¿cachai? Que los dos tenían mamá y la mamá se llama igual, entonces eran iguales, se entendía esa bola, pero en la práctica no. Sí, o sea, resultó muy bien. No. Me gustó la película, o sea, de la película lo que me gustó fue como lo que vino al cómic que hicieron. Claro. ¿Cachai? Pero. Y el traje de Batman y toda la weá, ¿cachai? Yo había leído ese cómic. Pero. No sé, tampoco como que yo de repente. Habían weas que no. Por ejemplo, el típico cliché que tienen de hacer la muerte de los papás. Ah, una ayuda. Ah, weón, sí, bastante. Ya es como que. No como el hombre de ellos, se la saltan ya, pues. Ya como que. Sí. Se da por hecho que ya se sabe. Pero es que eso lo han entendido y también Marvel cachó en el concepto de los orígenes, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya. ¿Sabes? Lo que pasa es que generalmente. Bueno, empezás una saga de superhéroe y tenés que mostrar cómo tuvo sus poderes, ¿no? Y cómo era el weón, sí, antes de tener los poderes. Ya, pues, pero por ejemplo, Marvel no hace esa weá, ¿no? Con Spider-Man no te muestra los orígenes, pues, ninguna película, en ningún momento. O sea, entrapiola, a eso me refiero. Vale. Marvel con Spider-Man, porque claro, otras películas sí, pues, te van mostrando. Pero Marvel, el Spider-Man de Marvel. Entra y ya es un superhéroe. No se molestan en mostrarte nada. Y eso yo lo encuentro súper refrescante, lo encuentro bacán. O sea, que se agregue y tal. De repente, hacer una película donde te expliquen para atrás, a lo mejor podría ser, podría funcionar o no, pero es que se ha contado tantas veces que contarlo otra vez más, ¿para qué? Lo que en algún momento, para los Batman, creo que te reclamé la misma, weá. Que ya, 20 no, es que veces Batman, la muerte, 20 veces la muerte del papá. Batman 3, por ejemplo, el loco no podía superar la muerte de los padres. Claro, es que se iba para atrás todo el rato. Sí, y de hecho los grandes. Tan usado el recurso que ya molesta la weá. Exactamente. Y los grandes cómics, las grandes cómics de Batman no tienen que ver con la muerte de los papás, po, tienen que ver con ya Batman grande haciendo su volá y su aventura, sí, culiado, weón, y teniendo su propio bolón, su propio conflicto. Entonces, claro, pues ahí como que falla un poco. ¿Cachai? Y nada, pues eso. Ya, ni siquiera un enfrentamiento de pelea entre ellos. Entre las sagas de películas que tú has visto, que te acuerdas. ¿Cuál te gusta más? ¿La saga de los Superman o la saga de los Batman? Saga de los Batman. Es que igual es como difícil no decir lo contrario, porque sí, tiene más colorido. Los Supermanes me caería desde los 70. La de Christopher Reeve. Hasta la 3. Pero, pero es que yo lo veo como, me acuerdo como niño. Pues. Claro. No, es que si tú la veías ahora, hasta la 1 es mala. Hasta la 1, en el sentido de los efectos especiales. Imagínate que la 4, ¿cómo habrá sido mala? Que ni siquiera se cuenta. Sí, no, sí está. Entonces, igual. Mm. Y de hecho, la tercera de Superman es la primera de Superman ahora. Cuando pelea, no me acuerdo bien, pero es cuando pelea con Zod. Sí, era como una emulación de la primera. Es la misma, es lo que te comentaba, sí, que hacen, ¿tú cachai? Eso no tiene un nombre, que cuando pescan la weá de nuevo, pero un parte remake de una historia ya contada. Claro, claro. Yo me quedaría con la trilogía, no me quedaría con la trilogía, me quedaría con Batman 2 y Batman 1, la última igual, la encontré que tenía su weá. Mm. Superman no es mala, weón, pero te falta esa weá como... Claro. No es buena, no te caigas así, oh, la guapa, no, te caigas con la escena de pelea. Claro, sí, me pasa eso. Es la verdad, no es como... Sí, sí, y el giro, lo que te lo dije la otra vez también, ese giro emo que le dieron a Superman ahora, no, ¿para qué? Tan triste, el Charles Snyder, el último Superman, Henry Cavill, no sé cómo. Le dieron un giro súper tristón, ¿cachai? Como que... está siempre como que tenés que cuidar tus poderes y claro, pierde el papá y oye, a mí esa weá me cargó del personaje el papá que no podía claro, mostrar sus poderes
Sí, es que era inexplicable. Y el weón murió, sí. Entonces, pero weón, como tan represor de la weá. Sí, pues, o sea, uno entendía que en el fondo lo estaba weando, porque tener superpoder en el planeta Tierra te iba a traer más problemas que... Pero llegar al punto de estoy a punto de morir y decirle no me salves para no mostrar los poderes, no. No, sí, pues la muerte es como que no se sí, cumple. No es una muerte épica, es una muerte, oye, huevonado, dejaste morir a tu papá. ¿Cachai? Por muy emo, porque es muy emo, por eso, güey, siempre está triste. Y de hecho, cuando mata al Zorg, se pone a llorar, así como. ¡Ay! Ah, pero eso tiene que ver porque Superman ha matado en su vida como tres hueones. Son uno de los. Puta, sí, pero es que también. No podís dar eso, ese mismo concepto moral a Batman y a Superman. Pero es que todo, ¿cachai? Porque Batman Batman mataba como loco. Y el rollo que Batman era el loco de la moral, el que no podía matar. Es el concepto de. Pero es en la Batman. Sí, pero ya ahí son pescadas. Bueno, son pescadas de los directores porque. Sí, son pescadas. Batman no se supone que no mata, po. Esa es la gracia, que cruzáis el límite a. Claro, pero Ben Affleck disparando en la cara, ni un problema. Por eso, pues porque ese conflicto se lo pasaron a Superman. No sé por qué, porque Superman yo creo que ha matado mucha gente. No sé. Es imposible ser Superman y no matar. Los Vengadores igual tomaron una weá que igual era buena, que era como por ejemplo las consecuencias de la weá que dejaba. Sí, hay una película, no recuerdo cuál. No, en Los Vengadores 2, con la era de Ultron. Cuando hacen explotar un edificio. No, todas las cacas que dejaron. Sí, por eso, dejaron así igual, oye, sí, mirando. Mirando la weá, sí, me acuerdo. No, nunca yo me había fijado en esa weá, pues de hecho, la pelea algo así. Ah, lo vamos a lo que es chiquitito. Ya, eso, Superman de Superman. Sí, porque podríamos hacer la conclusión final después de. Sí, no, pero. Mejor traje, Superman, el de la película, lejos. El de la. Sí, del helado. Bueno. Sí, igual Batman siempre ha sido un poquito ridículo. Es que yo nunca. Huearon tanto con los calzoncillos que a mí no me hacía sentido la hueá. Ah, los calzoncillos por fuera. Sí, pues. Sí, como lo que los hueones tiraban la talla con la hueá. Y Superman, el Superman clásico, el que todo el mundo quiere, es con los calzoncillos rojos. En la película, yo no consigo un Superman con los calzoncillos rojos. Claro. Igual en las cómics, igual arreglaron esa web. Pero igual he visto que de repente como que retoman el traje antiguo. Y Batman no me convence, no, es como que, un pilucho. Es que los cachitos le quitan respeto siempre. Que no tienen por qué cachitos. Batman 3 cometió una, Batman 4 cometió una hueá tan grave, weón. La de los nipples. Sí, es que se supone que el traje de Batman da miedo. Y le ponéis pezón y puto. Entonces, sí, sexualizaste un traje que no. Que no, porque no tiene razón. No, pero ya en la 3 y en la 4 ya no estaban pensando en el personaje. Estaban pensando en el cómic. Yo creo que los locos no sabían si calentarse con el loco o. Pero que será un poquito, yo creo, lo que pretendían hacer. Pues, como erotizarla, weón. Yo me eroticé con la hierba hidra venenosa. ¿Sí? ¿Es lesbiana ahora el personaje? Se la come Harley Quinn. Sí, ya más que sí. No, a mí la que me dejó loco fue porque era más adolescente aún todavía, era la... El pingüino. con ese paraguas. Esa no es lista. No, la de la película El Pingüino, la Gatúbela. ¿Cómo la película El Pingüino? La película de Batman, sí, donde llevó el traje. ¿Quién era? La Michelle Pfeiffer. Sí. Un boom. Yo tenía como 14 años. Entonces estaba en. Hace tiempo tenía 20 años. Está super boom. Sí. A mí las películas de Tim Burton me pasaban igual que no me cuajaba el chicle. Me gustaban, pero no. Sí, pero claro. Tenían harta como bombo, platillo y tal, pero no. Que sabéis lo que me pasa con Tim Burton, que sobre todo la película de Batman, que hablaba mucho de Batman gótico, Batman oscuro, Batman. Ya, como con esa volada, pero tú las veías, son bien infantiles. Son súper infantiles, es como un miedito muy de niño. Es como El Extraño Mundo de Jack. Ya, sí. Que claro, que es como de terror, pero es de terror como, uy, bueno, me voy a comprar un aro. Con los, es ahí como un terror que no te da miedo, un terror como de niño, como muy infantil. Entonces, eso me pasa con Tim Burton en ese sentido, que claro, pues como que
No es que esté mal, ¿no? No estoy diciendo, ah, jaja, me estoy burlando del estilo, sino que, no, sino que no, la, no, la venden como algo que no es, ¿cachai? Tim Burton no es un yo oscuro. Yo algo de Tim Burton habré visto que a mí me ha gustado, pero Batman no, no me... Me gustó la estética de Batman. Sí, ya. Todo, bacán. Mejor pingüino, buen traje, buen batimóvil se sacó. Time. La gatúbela, la mejor. Pero lo demás no... No, si no son tan buenas películas. ¿Qué tiene la mejor novia? Ya, oye, no, pero... Pero Batman pero, Kid, espera. Mejor traje ganó Superman. Superman. Sí, también Superman. Hay un Superman negro. Hay un Superman con traje negro que está increíble también. ¿El de la plateado? Claro. Eso es cuando vuelve la muerte. Sí, pues, porque es un traje que se supone que le da más poderes. O no. Casi que lo recarga más rápido, una wea así. Yo tenía, no me acuerdo, puedo estar hablando weas, pero tenía una razón de ser. No era solo porque era negro. Son tantos libros esa wea. Tanto el libro y a la tierra. De más. Es el problema del cómic. Ya. Oye, ya, punto para Superman. Sí, punto para Superman. Ya. Mejor novia. Luisa Lane. Que es insoportable. Nicole Kidman de Batman. 3. Buena novia. Tu salud. Pero está Kim Basinger en Batman 1 también. No, no me gusta Kim Basinger. No, muy sexual. Sí. Es como todo. Ah, sí. Ah. A mí pasa que Nicole McKim es como más... Sí, la actual. Pasaba que Kim Basinger tenía un rollo tan sexual que era como que no se podía salir de esa wea. ¿Y qué era esa loca, boludo? Ella, mira qué buen punto. Ella es de esas locas que en algún momento fue ícono sexual y dejó de actuar. En el peor, momento ser ícono para hacer ícono de alguna wea, porque sino que hay plagado en esos pegados. Claro, que hay pegado, pero después ya se hizo viejita, normal, para cualquier persona, sí. Y dejó ese concepto sexual, entonces ya desapareció. Como Brigitte Bardot en los 60, como esta italiana. ¿Sabes que yo he visto, creo haber visto a Nicole, ¿cómo se llama? Kim Basinger. Sí, en películas más antiguas, pero usando... La última que supe fue la de que hizo la mamá de Eminem. Ya. La película de Emmy. No se aparecieron cosas, pero... Claro. Es que lo que pasa es que en los años 80 y la gente era más ingenua a las cosas. Por ejemplo, acá en Chile hubo un malo, la gente lo entrepaban en la calle. Ah, pero esto sí. No, pero yo digo una serie... No, pero te entiendo el concepto de que se dejen llevar. Sí, pues entonces, por ejemplo, imagínate... Pero había gente que se la creía, pues. Sí. Se la creía. Sí, pues sí. Entonces... Claro, pero es bueno, eso pasa mucho con algunas actrices que son muy buenas, pero claro, basan su bolón, no que basan, el sistema la hace basar su bolón en lo ricas que son, y después nadie más pero quiere... Así también por Megan Fox. Sí, puta, sí, actriz. Pero es que Megan Fox no actúa, Kim Basinger se actúa. Se actúa. No, pero Kim yo te estoy diciendo que actriz, entra en el mercado vendiéndose como una mujer sexual, o cabe, la loca entra, claro. Pero yo quiero decirte que ahora es más fácil salirse esa wea. Ahora si sí, Megan de Fox, hecho, de hecho. Megan Fox hiciera una película donde mostrara su dote artístico, sin cuestionar que se los tenga, claro. Y hace una buena película de drama, ya la loca, nadie se queda con el personaje sexual. En cambio, antes era como que nadie le compraba, era como Clark Kent. Claro, pero yo creo que el perfil de cada actor, yo creo que Megan Fox no está ni ahí. Con ser reconocida como en el ámbito. Mira, de Megan Fox es una mala madre, así que no me interesa nada. No. Es muy guapo, pero mala madre. Sí, ah, entonces. Dejó su niñito. No, con mujeres así no. Sí. Oye, la novia de Batman, la. Ah, pero sí hablamos. Yo me quedo con la Nicole Kidman. Batman. Bueno, la novia de Superman ahora es preciosa, güey. Está no me está ella, pero la vi en un papel muy sexy. Hablando de sexualidad. No. Es con el loco que hacen de uno estafadores. Amy Days, Amy. Hoy se me olvidó la noche. Hace, de donde sale el loco que pasó anoche, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Escándalo Americano. La loca. Sí, sabe muy bien. Qué loca la hacen aparecer tan sexy, güey. Sí. Tan, y la loca no está así sexualista, es muy guapa, es, güey. Es que es muy guapa, es muy, ah, claro, tienes razón, no es tan sexualista. No, pero es muy, pero es muy sexy en esa, tiene un. A mí la moda de los 60 igual me gusta, encuentro buena. Es bonita la amo. Ahí sale. No, a mí no me gusta. A mí la novia de Superman no me gusta por catete, güey. Es que Luisa Lane es catete. El personaje es una mierda. Es tan insoportable el personaje. Y claro, pues como que todo gira en torno a ella, a pesar de que tiene a Superman al lado, que es Superman el hombre más poderoso del mundo, pero todo parece. Todo protagonismo, güey. Sí, mal. Y bueno, la novia de.
no. Está, hay otra, en la de Christian Bale. Tiene una nota. Ah, era bonita ella, se muere, pero no... Claro. La cambiaron ella, sí. Fue bueno el cambio de... Sí. Me convencía más la de... Más la segunda, claro. Sí. Sí, buena actriz, no me acuerdo cómo se llama. Que era la fiscal. La fiscal. Y que muere finalmente. Sí. ¿Cuál es el mejor beso? No, pero ¿mejor novia quién gana? Nicole Kidman. Nicole Kidman, esa es de... Es que la verdad, yo estoy avanzando con la pauta, entonces si no, sí, pero que en que... mi camión, digo, te dejo. No, pero que antes que avance, te estás avanzando antes de que, con luz roja, porque estás avanzando con luz roja. Hay que definir cuál es para después hacer un puntaje y saber cuál ganó. Pues. Ah, ya. Esa es, por eso es la gracia. Nicole Kidman en el medio. Ya, entonces vamos, mejor traje Superman, mejor novia Batman, 1-1. Mejor beso. No recuerdo un beso de... Los besos de Superman con... Son menos calientes en la última de Superman. Sí, no, ¿hay la, Superman? No la he visto. Sí, parece que Superman... Muestra un poco una faceta está en, humana. Está en una tina, pues, weón. ¿Cuál? En Superman vs. Batman, creo que... Pero la primera, sí. Antes la guitarra. Ya. Que no me acuerdo que... Sí, están porque ya se conocían. Ah, están en una tina. Sí, pues, súper sexualizado. Ni Batman se atreve tanto. Sí, no, bueno... También hay que reconocer que este Superman culiado, yo creo que ya era como que ya... No, ¿sabes a quién le voy a dar el beso? A Batman, el languetazo que le haga tú en la 2. Ah, pero no alcanza a hacer beso, porque es un languetazo que le pone la otra. Pero sí, pues, por eso es una de las grandes razones de por qué yo debuté con Mission Flash. Debuté. Okay. Es la masturbación. Una masturbación crónica. Hasta el día de hoy Michelle Pfeiffer es un gran referente. Un gran referente. Yo me quedo con Batman. Con Batman, el beso de Michelle Pfeiffer. Sí, no recuerdo otros besos. Porque los besos de Christopher Reeve con la otra loca, la de Superman, es muy penca esa, güey. Esa relación nunca se consumó, creo. Bueno, sí. Ya, pero sí, me gustó. Que no me acuerdo esos besos porque eran. No había mucho. No, porque eran trascendentes, por eso. No. Pero ya sí, el beso de Gatúbela. Dos uno ganando Batman, bien. ¿Cuál es el mejor malo? ¿Mejor malo? Puta, el guasón. El guasón de... Pero igual, el de... Ah, el de la... No hay comparación. Igual... Lejos. Superman tuvo una saga donde el malo era... Este weón culiado pedófilo. Que no es pedófilo, ¿quién? Kevin Spacey. Que también la ponía. Era un buen malo. Ese era un Superman 5, era la continuación. De la otra, sí, era un Superman 5. Sí. Volvía y tenía un hijo y toda la. Sí, pues. Sabía. Sí, igual estaba. ¿Es buena esa película? Sí, no estaba tan mala. Ahora, el peor malo, creo, para mí, es el último Lex Luthor, que es un gran actor ese weón. El loco de Red Social. Sí, no. Yo no sé qué quise hacer ahí. Tú decís mal, pero malo de malo. Malo de mal actor, de mal personificado. Hacía como con unos gestos como... Que no, nunca se entendió muy bien qué quería hacer. Era medio esquizofrénico. Sí, no, estuvo mal. Le sobró intensidad, creo yo. O claro, pues la dirección estaba mala y nunca se supo qué se pretendía con este huevón, pero... Yo creo que mira, esa película no se puede esperar porque mejor malo está. Mejor. Es que no entiendo la pregunta. Mejor malo. Sí, que es una pregunta. Malo. Sí, ahora que lo pienso está complicado. Sí, no. Mejor malo y ser malo es ser el mejor. No, pues malo de penca o malo del de guan más bacán de los villanos. Se supone que era el guan más malo, el mejor malo, el mejor villano. Pongámosle el mejor, el más penca. Mal hecho. El villano más penca. Sí. El mejor, el bueno, así, el bien hecho, para mí es Guasón. Ya, otro punto para Batman. Y el penca, yo coincido contigo, Lex Luthor. Ya, otro punto para Batman, entonces. Para Superman. No, porque es como penca. ¿Cómo vaya a preparar? Mejor mal actor. Es que no este. Está mal hecha punto. Tu pregunta aquí. Pero sí, el mejor villano. Mejor ese. Malo, dice aquí. Pues. Sí, pero ya ves. Ese día estaba muy borracho. Cuando escribí esto, yo no lo puedo controlar. ¿Cuál es el más emo? Vos dirías, me quiero cagada de Batman. Sí, era un punto para Batman. Mejor secuencia de acción, después la de Superman. ¿Cuál?
¿Cuál? Ah, el Superman, en la 2, en la primera de Superman, el hombre de acero. ¿Ya? En la, cuando están sacando la cagachucha, buena. Sí, sí, está buena secuencia de acción. Sí, la pelea, la pelea está. Tiene varias. Tiene varias. Ahora. Tiene el agua del, tiene el agua del subterráneo. Tiene la, sí, la secuencia de la pelea donde están con los millonarios. Con la, sí, está bien también. ¿Cachai? Pero así la que tú que hay para el hoyo, yo siento que Superman cuando está peleando con los otros hueones. No, no tres hueones nosotros, sino tres hueones. Con los otros hueones. Los originales, los de Krypton. Sí, sí. ¿Te imaginas hay tres hueones en los Superman? No, pero yo tenía una pena. ¡Pégale, pégale! ¡Tú, Miguel, vale, vale! Sí, y salíamos para otro. ¡Corre, amigo! Yo haría mi superpoder de invisible y, lo, y le gritaría. Oye, no, pero te vas a... Yo estaría muy enojado y se me dice, cálmate, weón. Cálmate, weón. Oye, te voy a sumar otra secuencia buena. Ya. Que es la de la última banda. Ya. Que creo que es la única weá rescatable que me gustó de la última banda. Ya. La que, está, que es la secuencia de la persecución en auto. Con el pingüino. Con el pingüino. Que está muy bien. No, no me convence. En serio, no, está muy bien. La secuencia. Sí, está bien. No, pero y tiene ese. Cuando se vuelca el auto del pingüino y tiene esa nota final de Batman caminando al revés. Está bien, está bien. Lo único que me apasionó de esta película. ¿Sabes qué? The Batman es buena, pero. Le faltó un pelo. Sí. Le faltó un pelo. A mí me pasó que estaba muy larga y que tocaron un tema que no me interesa. Yo creo que la actuación del loco, yo creo que le dio. La actuación de Batman le dio. Sí, sí, un poquito. Lo hizo muy emo también. Ya, pero es que tu problema es que es muy emo. Yo es que, lo, es que, la, el rollo que yo veo es que el loco le dio con Batman. Un buen callado, un buen agresivo, escuchaba, entraba, cachaba, apariciaba la wea, se iba, ¿cachai? Entonces, ese es Batman, pues bueno. Yo, sí, pero ese peinado así, así, y maquillado. Y pero con música de. Mira, le vamos a preguntar a Batman si le gusta tu rasta. Okay. Ya, sí, bueno, pero. Pero bueno, bien, sí, está bien. Te caí. Sí, un poquito. Sí, porque ya vamos a empezar a. Sí, 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 van. Bueno, van. Mejor secuencia de acción, ¿cuál te quedas tú? La no, de Batman con la del Pingüino. Sí, no, con la de Superman. Yo me quedo con la de Superman. Sí, sí. ¿Cómo sí. vamos? Vamos 3-2 ganando Batman. Ya. ¿Cuál es el más emo? Un cuento, ya, pero también, yo asumo que el más emo es un punto en contra. Porque me carga lo emo, entonces, claro. Y no entiendo que gente que tenga superpoder, uno que tiene superpoder y el otro es supermillonario, tenga tiempo para ser triste, me parece. Pero porque tú relacionas el dinero con la felicidad. No con la felicidad, pero con la realización de cosas, por último. Con el concepto de libertad, de poder hacer lo que queráis, ¿cachai? Por último, ¿cachai? Yo, si me deprimo, ni siquiera tengo plata para el psicólogo. Mejores pectorales, ¿qué te pasa? ¿Qué te hizo tu pulmón, tu wea? Sí, pero que no se me ocurrió otra vez. Estaba pensando, estaba haciendo estrujar mi cerebro y no se me ocurrió otra vez. Estáis corriendo a la baja viendo la película por los huevones. No, pero mejor pichula. Oye, pero te sobraste. Oye, pero te. Sí, pero eso viene después, pues. No te adelantes, pues. No te adelantes. Mejor de mi lado, poco. ¿Cuál es el más emo? Eso tampoco. ¿Cuál es el más? Ya, yo creo que el más horrible es el de Superman tratando de ser triste. ¿Cuál? El de Batman, de Superman, la... No me guaja esa weá. Tratando de ser triste. Sí, weón. Ya, pero lo mismo. Pues, yo Superman... no lo había visto, o sea, no lo había visto tu punto de vista como lo había explicado. Es raro que Superman... Esté tan palpico todo el rato, po. Porque Superman no es un weón triste, po. No, po. No, Batman, pues nunca lo fue. Batman te creyó, ¿cachai? O sea, yo creo que fue una vendida, ¿no? Entendieron, trataron de darle una hueá como... Batman te creyó. Una dirección porque, que no funcionó. Además, Batman, cuando empieza a ser Batman, en esa Batman, en The Batman, estaba pendejo. Claro. No, estaba recién empezando a hacer de Batman. Hecho, por ejemplo, las botas, el traje tampoco es tan estético. Mm. El auto también era uno de los primeros. Es un auto esa hueá. Sí. ¿Sabes? No es como los Batimóviles que conocí después. Yo siento que como el mal peo, Superman 2. O sea, Superman. Tratando de hacer una weá que no. No, ¿para qué, weón? Puede estar achacado. Pero emo. Pero emo, claro, sí. Porque emo ya es una como impregnación de la personalidad. Ya, tú serías emo, ya eres así.
Entonces, y además que ese es el bolón. Emo tiene que ver un poquito con la sobreexageración de las emociones, ¿cachai? Como mis papás se separaron. ¡Ah, no! Y después descubrí que claro, bueno, todas las parejas se separan. Y como es una época donde todo es como esa canción de lo... ¿De quién? Los 15 años no volverán. Al pasar. Gracias, esa niña, edad. 1976. No, pero que sí. Es que ya. Hay una parte que dice. Que hay una parte donde dice. Pequeñas cosas resultan penas. Los 15 años. Emo, ¿cachai? Cuando unas pequeñas cosas como. Ay, mi papá no me quiere. Ay, no me quiere, güey. Sí, güey, está enojado ese día tu papá, güey. Cállate. Bueno, ¿cachai? Muy emo. No, es como que nunca lo he pescado, bueno, claro. Bueno, ya, pero sí gana Superman. Sí, como al peo, ¿no? Ya, 4-2 para ganar. Mejores pectorales. O sea, es un desafío gay. Un desafío gay que bueno, si queremos traspasar la barrera hetero, demostrar que podemos decir qué pectorales son más bacanes sin cuestionar nuestra sexualidad. Yo llevaría la guamaya. ¿Qué tiene la mejor pichula? Vano. ¿Quién la tiene más dura? Sin dudarlo. Ni un segundo. Batman, absolutamente. Además, la verga de Batman debe ser bacán porque no transpira. No es que el traje debe ser como las polis de fútbol. Sí, ahora, otro punto es que como Superman es extraterrestre, no, y en ningún momento lo hemos visto desnudo, no sabemos, a lo mejor ahí se muestra su parte extraterrestre. A lo mejor tiene tres pichuras, ¿cachai? O una super pichula. Por eso es lo que te hablaba antes, que es un tema que me interesa. O sea, bueno, un poquito pervertido. Pero ¿cómo decir? Con sexo con Superman. ¿Qué mujer tendría sexo con Superman y sobrevive? Todas. ¿Pero sobrevive a este acto? Porque recordemos que es un acto que no tiene control con Superman. En cualquier momento te puede contar. Necesito yogur para contarlo. No me gustó la respuesta. Bueno, ya. Mejores pectorales. Yo no puedo ver con ojos de gay porque los gays deben ver otra wea. Yo lo que me acuerdo es que Superman tenía buen físico. Ese loco logró un físico así muy brígido para Superman. Claro. Y Batman. El último no está. Y Batman es más un poco más traje, creo yo. O sea, Batman podría estar un poco gordo. No recuerdo ningún Batman así con una Sinus Bale. ¿Cómo se llama el de la 2? No me acuerdo. La trilogía. Ya ese weón. No, recuerdo un weón así con un físico muy bacán. ¿Michael Keaton? No, por el otro. No, Christian Bale, hablando de Michael la trilogía. ¿Christian Bale? No. Sí, pues. ¿Pero de Batman? Sí, pues. Del Batman, del Guasón, del Bane. Ya, pues sí, pues es Christian Bale. Ya, Christian Bale. Ya. No, me acuerdo que el loco tenga un físico tan bacán. Yo me acuerdo, hace poco vi Superman y el físico de Superman igual era poderoso. Es que claro, porque tú tenés que tener un físico para ocupar ese traje y verse bacán. Sí, pues por eso les pagan un poquito también, porque se mantienen ahí como poderoso. Claro. Buen pezón tiene. Yo creo que los pezones de Batman en la tercera película les juegan en contra, para hablar de los mejores pectorales, porque ya claro, los ridiculizan inmediatamente y. Y claro, y no recuerdo todo esto desnudo de... Ah, sí, de Superman, sí, pues cuando se estaban bañando. Yo no me acuerdo de todo esto desnudo de Superman. De Batman, ¿no? No, era más pudoroso Batman, lo que no le gusta que lo vean desnudo. Sí, viene una familia conservadora. Sí, ya bueno. 4-3 va ganando Batman. Y la última... Sí, claro. La última... Esta pregunta tan... Sí, lo siento, era, hice el guión anoche. Ganador, ¿quién es el ganador? Batman, 4-3 ganó. Ganó. Batman le gana a Superman, entonces esa es la cuestión. Mira. O sea, podríamos hacer un premio, mandarle un premio a... La madre, una almejita dorada. Una almejita dorada, grande. Con así unos pectorales. Me gusta. Bueno, eso, pues las conclusiones de la... De Batman versus Superman. ¿Te gusta alguna película más? A mí me gustan las películas de Superman, o sea, las de Batman en general. Me gusta DC a mí, pero DC como que aguateado, entonces me he cambiado como más a Marvel. Marvel igual lo miraba así para chacha, y no, Marvel tiene buena web. Yo igual, eso no lo entiendo mucho, ¿eh? En el sentido de... Sorry. No necesariamente
tenés que irte a la otra. Las dos pueden ser igual de buenas, ¿cachai? Son... No porque una esté flaqueando, la otra es mejor. Sí, es que son como contrapuestos, como que yo no... Claro, claro, como punto de comparación, sí, que es inevitable. Sí, claro. Hay valores que no van a dar lo mismo. Yo ahora veo, me entretienen, ni siquiera los clásicos me entretienen tanto. Por ejemplo, yo estoy leyendo dos o tres cómics que me gustan mucho, que es el que te comentaba, el logo de la moto. Y eso no me acuerdo. Puta, no sé, a mí la pelea de Batman vs Superman me gustó la pelea. Y los guiños que hicieron al cómics. No. Bueno, yo creo que ahí dos almejitas para... Tres almejitas. No, buena secuencia, toda la cosa. La cagaron, y con todos los demás la cagaron. O sea, la cagaron, se perdieron a Doomsday, no sé qué guay hicieron con Lex Luthor. Sí, es que, por ejemplo, si toman a Doomsday, hacen esa weá, ya Lex Luthor es como ya. Sí, pues. Es sí. Como ya. No, está el curado dejando la caga. Ya, la weá que haga no te sorprende porque ya tiene la cagalla. Sí, fue muy gratuito. Entonces se la perdieron. Y los trajes super, no, super buenos, weón. Tan buenos. Yo creo que puta que la cagaron igual con la... Se adelantaron mucho. A mí me pasa que creo que Batman es un superhéroe más complejo que Superman, que es un weón super. Entonces, claro, en ese sentido siempre me quedan un poquito con esa franquicia. Creo que es más interesante, donde Batman puede morir en cualquier momento y Superman es muy difícil que muera. Por ahí va un poquito mi punto. Una vez dijo el Salfate una weá que yo creo que tiene caleta razón. Tiene que ver con también cómo los guionistas, weón. Puta, sí, pues, ahí va todo. Sí, pues, por ejemplo, yo leí el volumen 3 de Batman, me lo leí entero, súper bueno, era largo. Volumen 2 no enganché. Me costó caleta. Y los volúmenes que salieron en los años 90 cuando era pendejo tampoco enganché. Los de Superman vi unos pocos, estaba contento porque los tenía casi todos. Casi una década de cómics. Y había personajes muy coloridos, muy de niño, y no era imposible. Descargué una guada de Logan, ¿cachai? Buena, ¿cachai? Entonces, yeah. son más entretenidos. Yo creo que el guión caga todo, pues. Si no, sí, pues, de hecho, de eso se trata. Se pegan esos desórdenes culiados, o sea, toda la chucha, pues. Sí, pues. Las películas son el personaje y el guión. Y con eso, sí, esos dos elementos ya he visto. No, Batman a mí me gusta careta, todos los personajes enteros locos, ¿cachai? Perfectamente la serie, el personaje de la serie que están dando ahora en Netflix podría ser un weón clásico de Batman. Sí. ¿De eso se trata? Sí, a mí también. ¿Cuáles son tus conclusiones con respecto a Superman y Batman? No, eso, que gana Batman, Superman como un superhéroe de mierda, porque es muy grande, muy fuerte, muy bacán y claro, como un diseño de perfección. Ah, yo soy una persona que no le gusta la perfección. No hemos dado cuenta en el podcast. ¿Qué sí, podcast vamos? Sí. Ya como en el 24. 24. Sí. No me gusta la perfección y si pudiera le pagaría. Ahora, de repente, una super patada en los cocos sería súper bueno con ponerte un poquito de kriptonita en el zapato. Para que le duela los ojos. Bueno, son cosas que lo que están haciendo el cuerpo. Y rematemos con un... A mí se me está acabando la batería. Sí, a mí igual. Hagamos nuestra rápido. Nuestra rápido de preguntas sobre... Pregunta Superman. Batman Superman en Chile. ¿Qué sería Batman chileno y por qué Leonardo Farcas? Sí, mi opinión es que Leonardo Farcas es el Batman chileno, obviamente. Sí, esta es una pregunta que se responde sola en la misma pregunta. Sí. ¿Qué sería Batman chileno? Según tú. Porque para mí es muy obvio que es millonario. Es como filántropo. Es que él es muy exhibicionista, pues. Batman no es tan... Por eso mismo sería la mejor excusa, pues. ¿Quién sabe que si yo ya es Batman, a lo mejor, pues, ya... Ahora... No me convence, Leonardo Farcas. El problema es que Batman siempre está buscando que nadie sepa quién es, pues. Y Leonardo Farcas, bueno. Claro, pues, está con esos dientes. Sí. O sea, lo va a identificar inmediatamente. Él es sí, la señal de Batman. Claro, se sonríe y ya, claro, puta, sabríamos todos quién es. Sí, ay, Leonardo Farcas. Responde a esta pregunta porque no me dejaste pillo. ¿Quién sería para ti Batman chileno o Leonardo Farcas? Leonardo Farcas, sí. Oye, no sabría quién sería. Pero un millonario como... ¿Sabes qué sería Piñera? Iron Man. ¿Iron Man? ¿Piñera? Sí.
Porque no, tiene, en el no cómic tiene, tiene eso... ¿Como los tics? No. Te imaginas, hermano. Cuidado. No, porque... Se supone que Iron Man en el cómic tiene... No lo mostraron tanto en la película. Tiene, tiene una moral muy discutible. Claro. O sea, pero no, no es como... No, es, no sé si es... Medio antihéroe, hermano. No, no es tan... No me parece tanto como héroe. Pero, Superman chileno, ¿qué sería? No, pero espera, Piñera no se come ni una mina así. No, pero, no, 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 no sabemos. Bueno, sí, pero no. Mira, pero, mi niña. Bueno, sí. ¿Por qué hoy has cachado que estos buenos se comen por escort? Es, bueno, algo que siempre me he preguntado, siendo los super minos que son, sí, y pudiéndose comer escort a todas minas, hacen escort. Tengo una teoría, pero la puedo decir por... Pero dímela callado. Dímela así como sutil. Es que es raro que cachéis que con tanta disco vayan a, no sé cómo, tengan pareja, un amante. Claro. Entonces yo creo que las escort le dan... La privacidad... No, la, no, son las buenas menos. Fíjate que... No, pues le hacen el salto del águila. Ah. En la triple vuelta... Sin el salto de la muerte. Sin problema. Sí, pues... Sí. Claro, bueno, la entrada al hoyo negro, entonces los locos ahí, pues, sí. La lluvia galáctica. Paran, pues, bueno. Sí, la lluvia dorada, la nieve dorada. Galáctica, sí, pero sí, bueno. El aluvión, todo eso. Bueno, sí. Sí, porque yo siento una mina, porque una loca que conozcan, se supone escort. Claro, pues es que eso es posible. Pues, sí, yo creo que si son escort es porque buscan eso, pues. Buscan, ¿cachai? Cosas que de repente a lo mejor la chica no le va a permitir o no tan rápido. ¿Pero por qué no graban esas cosas y no muestran? ¿Cómo graban? Porque ahora vimos a Pinilla en una grabación, pero lo vimos en una acción que no es tan fantástica como la que tú decís. ¿Escuché? No, ya, podríamos haberlo visto así como una hamaca mágica, tirando lucha, puliendo y no... No sé, o sea, se me ocurre, güey, no sé si será así. Y pues, ¿por qué pagará, güey? Si te podéis conseguir una mina, podéis salir. Si hace, son buenos que te han cagado la mina toda la vida. Por lo tanto, plata y lugares minas saben. Ahora, ¿por qué pagar? Me imagino porque le gusta cagar la rueda de la muerte. Claro, la rueda de la muerte, me gusta eso. ¿Quién sería Gatúbela? No, no, ¿quién sería Superman? Superman. Si estuviera Felipe Camiroaga, vivo. Él sería Batman. ¿Por qué? No, pues es que sí, estaba Superman, pues, bueno. No, pues, pero yo le diría, porque un playboy, nadie conocía su vida, su mamá no lo quería. Tiene más relaciones con Batman, sí, que... Sí, puede ser. Sí. El Leonardo Farkas, la señal de Batman. Claro, y ese pelo rubio que no podría ocultarlo. Oye, llámate a Batman y... Claro, pues sí, ya ves cómo llamado. Oye, ¿sabes que necesito hablar con Batman? ¿Por qué no te esa empresa? ¿Superman quién podría ser? Claro, pues hay un weón que tenga lentes, que se saca los lentes y sea súper bacán. Amaro Gómez Pablo había dicho yo. Podría ser, ¿ah? Es periodista. Es rubio. Pero es simpático. Es simpático. Ah, ¿y a quién se come ese weón? A Luisa Lane. Puta, tú usas Luisa Lane, pero... Pero también. Puta, ¿viste? Vale. ¿Y quién no te dice que Amaro Gómez Pablo es un Superman? No se muere. Pero. No se ha salvado, no se ha muerto, no han hecho ni bueno, una hueá. Sí. Voy a ponerle un poco de kriptonita a mi zapato y lo averiguaremos. ¿Dónde estaría la baticueva? En Farellones. En Chicureo. Ya, eso, pues si Batman tuviera una. Chicureo debería estar en la hueá, pues. Obvio. Y sí, van a una parte super. Más para sí, una hueá super. Farellones para que la hueá sea lo más crucial posible. Obvio, pues yo buen podría acercarse, ¿no? Y no le sacarían parte. Sí, está bien. Farellones me gustó. La que sigue. ¿Quién sería Gatúbela? A mí me gusta la Martorell. ¿Martorell se llama? Oh, me encantó. La Martorell, la loca de... Fue una ministra de Piñera. Ah, ya. Ella, en sí, cuanto guapo. Pero como para verla, como Gatúbela. Sí. O la otra, es que yo no encuentro que todas sean todas las mujeres tan sexualizadas, pero es una fantasía, ¿no? Claro, igual que tú eras aquí. A mí no me gusta su mamá, pero igual sí, tampoco la veo como tan sexy, así como que no es una mina así como sexualizada, ¿no? Ella ninguna de las mujeres en general la encuentro como tan sexualizada. Pero como, no, a mí claro, pero, me gusta. Pero tiene que ver con... Ah, porque es ladrona, por eso. No. Oye, porque porque tiene que ser ladrón. Tiene que ser ladrón para ser Gatúbela. Pues. A lo mejor eso. No, a mí me gusta ella, guapa.
Oye, ¿qué haría Batman o Superman para detener? Yo le puse la violencia en Santiago, pero era como, ponte tú la refinería en Concón o algo así de Santiago Brigio. O ponte tú ¿cuánto se llama la frontera? La llegada de venezolanos a la frontera. Te digo, la misma hueá que tiene en Metrópolis, nada, porque está Lex Luthor. ¿Qué sería Lex Luthor acá? Sería... ¿cómo su tío? Hay varios. Está San Paoli, está... ¿Qué selva? Sí, pues bueno, estoy hablando de los pelados famosos ladrones. San Paoli, está este otro pelado culiado. Está este otro pelado que les robó a todos, a los amigos. Está... Pelabade. Pero ese era más weón también, no era tan inteligente. Él podría ser Gatúbelo. Pelabade. Sí, no, tan sexy no veo. Ya, dale. ¿Cuál de los dos se convenía en ella fácil? ¿Cuál es el primero? De comenzar. Mira, yo creo que nadie haría ni una hueá porque acá son muy corruptos. Mira, hay que ser sincero. Batman apenas se la puede en Gótica. Sí, pero los tiene a todos asustados. Pero aquí... ¿Asustado robo igual? Sí, yo creo que aquí... yo no sé si sobreviviría Batman a una noche en Santiago. No, yo creo que Batman se chorearía, bueno. Porque está bueno, porque... Ya, oye, pero si lo metí preso hace dos, ¿no? Eso, exactamente. Pues, bueno, el Guasón, después de toda una película, arresta al Guasón. Y sale al tiro. Y sale a los dos horas. Ya, y comienza la segunda parte del tiro. Llama al abogado. Exactamente. Y se querella contra Batman. Sí, pues de alguna manera razón encontró y gana. Y sí. Yo creo que se acabaría el tiro la película. Acabar la violencia acá, para esto puede salir una paja. Sí. Muy burocrática la buena. No, buen punto. ¿Quién ganaría la elección? ¿Quién ganaría una elección entre Superman y Superman? Más carismático. ¿Sí? Sí, por carisma. Pero. Pero es que, mira, Batman sería como. Le pondría en el cas, al tiro. Claro. Pero por ahí va mi pregunta, en realidad. Si Batman, ponte tú, es de ultraderecha, Superman es de radical. ¿Por qué votaría? Pero nos vamos a basar en principios en dinero. Es lo que tú queráis. Vamos a caer en el juego de la ignorancia del dinero. Batman es millonario. Yo digo que Batman es de la UDI. En The Batman igual hay un problema como que los papás están metidos en una media rara. Sí, que como que lo descubren. Sí, entonces como que igual deja ver de que los papás tampoco eran tan que entonces, un poquito más parecido a la realidad. Sí, pues entonces como que igual loco pertenecería como un poco... Yo creo que Superman, porque Batman pesa los cagüines. Saldría Gatúbela al ruedo. A ver, weá, sí, yo me lo comí. Sí, man. El Guasón, no, que me pegó la weá. Sí, yo creo que por ahí va. Y el acertijo estaría también weando ahí. Una pancarta en la moneda todos los días. Con interrogación. Con interrogación, dejando la pantalla. Sí, como muchos diputados. Oye, ya, ¿y quién gana entre Batman, Superman o yo puse a Felipito, pero era el fantasma? Lo cual se me comería primero en Aya Fácil. Superman, acepté. Muy pacato. Batman se la comería todo el rato. Pero por eso Batman, mismo, pero por Batman eso Batman culea arriba del edificio, bueno. ¿No hiciste esos cómics? No he visto ese cómic. Culea arriba del edificio con lluvia. Hacete eso. Ándale. Yo me pegué un feo de una semana. Pero Aya Fácil, supongo que querría estar con Superman más que con Batman. Experimentar el orgasmo volátil. El orgasmo sobre las nubes. ¿Tú dices como una cosa más experimental? Sí, yo digo no. ¿Es que deciste que Superman medio fome igual? Sí. Bien, imagínate. No tiene imaginación en el sexo. Batman se saca la polera, tiene cicatrices. Así los pezones. Yo le digo claro, ya hasta lo decimos. Hay un grupo de mujeres que les gusta así, bueno, las cicatrices. ¿Cómo de eso? Sí, se saca la polera, tiene pectorales. Y por lo que vi en un cómic, tiene así una bichula. ¿Qué clase de cómic estás viendo? Yo creo que se la comería Batman porque Batman es más puto. Dale. Sí, Superman tiene una guada moral muy antigua. Sí, muy... Ya. ¿Y quién gana entre Batman, Superman o Felipe Felipe Carimigado. ¿No es cierto? Sí. Porque contra un fantasma no se puede luchar. ¿Has visto alguna toalla, alguna velita de Felipe Carimigado en el centro? Sí, siempre. Todo. Ya, pues, ¿y de Batman y Superman? No. Ya, pues. Ahí está tu pregunta. Sí. La gente lo admira. Felipito, la muerte como Felipito.
murió destrozado, weón. Sí, pues, sí, pues. Le murió. De hecho, está el mito era que lo, que la parte que. La parte del tatuaje. Claro, los restos que encontraron era como el tronco y una parte del brazo. Así de origen. Nosotros estábamos, nos juntamos por un carrete ese día, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo que sí. Estábamos. Y que fue el tema culiado del. Porque es que fue tema como del yo me acuerdo que ese día, yo me acuerdo que estaba así como chato con el tema porque no concibíais como el rollo con la señora. ¿Cuál? Ah, las señoras que amaban a Felipe. Todo el mundo, sí, pues todo el mundo veía como un hijo de un hermano. Pues. Sí, pues, no, hay gente hasta que. Ahora, a mí, gente que llorara, a mí me. Y todas las mujeres que fueron a velarlo. Sí, pues. Hacete eso. Ay, ay, ay. Pero puta, así funciona la tele, los medios de comunicación, así funciona. Oiga, miro haga así. La muerte penca, el loco, weón. Eso, pues. Ya, pues, compadre. La conclusión de este programa es que no mueran en un avión. Sí, pues. Y que Felipe Camiroaga le gana todo. Sí, porque. O sea, ojalá Marvel se diera cuenta de este superhéroe que tenemos acá y de alguna manera lo integrara a su. A, Felipe Camiroaga sería como súper pelado. Pero pelado no de pelado, sería pelado de comerse. Que se pela. Ah, pelado. Yo, pues, eso vos, chico. Ya, vos, compa. Eso sería para la próxima semana. Con esto termino la carta y le pido disculpas a los amigos de Camilo. Fue decepcionante el programa de la semana. Yo no lo sé, no lo sé. ¿Eh? Yo, lo buscaremos. Ya, compita. Dale, estamos. No, ahora, bueno.